Hello kids, welcome to class number 12. Mira, hoy empezamos una nueva pestaña. En realidad empezamos la última pestaña, la número 7, que se llama Reader. ¿Y cuál va a ser nuestro Reader? Mira el título, The Aunt's Party. Y ya te doy una ayudita porque te puse un dibujito. Ants son hormigas. Mira, esta es la clase número 12. Y hoy vamos a trabajar con las páginas 2, 3, 4 y 5. Y acá las puse por si las quieres imprimir, por si no tenés las fotocopias o el libro. ¿Empezamos? A ver. Mira. This is the cover of the book. Esta es la tapa. Tiene el título The Ants Party. Ants, ya te dije, son hormigas. Y party, claro, mira. Fiesta. Es la fiesta de las hormigas. Y mira, ve un montón de yellow flowers. Quiere decir que esta fiesta se lleva a cabo en un jardín, en un garden. Capaz. Bueno, comencemos. And the ant is in his house. His house is in the garden. It's under a tree. Fíjate el personaje. Se llama Andy. Es este que está acá. Pero no solo se llama Andy. ¿Sabes cómo es su apellido? Mira, que también está con mayúsculas. Ant. Andy Ant. Es un juego de palabras, porque Ant es hormiga también. Claro. ¿Y qué te parece, Andy? ¿Is a boy or is a girl? ¿Cómo te das cuenta? Ah, tengo una pista, ¿eh? No es nada más como se ve el dibujito. Mira, dice, his house. And the ant is in his house. Ya sé que es varón. Y his house is in the garden y no en cualquier lugar de un garden. It's under a tree. Está debajo de un árbol. ¿Ves el tronco del árbol? Acá. Un día, Andy opens the door of his house. Mira lo que encuentra en el piso, on the floor. Hay un envelope, hay una carta, hay un sobre. Y se pregunta, what's this? Andy is very happy. There's a party today in the garden. Claro, cuando abrió ese sobre, mira lo que encontró. An invitation que dice, party today. In the garden, hat competition prizes. Va a haber una fiesta en el jardín, pero ¿qué es un hat competition? Ah, claro, es una competencia de sombreros. ¿Y qué son prizes? No precios, este es con Z. Prizes, y si hay una competition, hay prizes. Hay premios. ¡Wow! There's a hat competition. There are prizes. Pero mira qué pasa acá. Andy está in his bedroom and everything is a mess. ¿Qué pasa? Está revolviendo todo. Mira qué desorden. Los papás lo miran y le preguntan, what's the matter, Andy? ¿Y qué contesta Andy? I haven't got a hat. Claro, estaba buscando un sombrero que no tiene para la hat competition. Andy Ant is in the kitchen. He is sad. Mira qué pasó acá. El papá con buena voluntad, mira lo que le trajo. Le dice, here's a hat, Andy. Pero mira qué sombrero, pobre papá. Está todo medio roto, tiene agujeros, es viejo. ¿Puede ganar con este sombrero? No. Por eso Andy dice, oh, but it's very old, Dad. I don't like it. Pero por suerte la mamá, genia total, como todas las madres, le dice, don't worry, I've got an idea. Y hasta acá vamos a leer el día de hoy. Pero tenemos que hacer algunas actividades, así que vos me vas a ayudar.
Por ejemplo, vamos a empezar con esta actividad. Tengo que unscramble the words, poner las letras en orden, como hacemos siempre, y después tenemos que unir palabritas que aparecieron en estas páginas en las que estuvimos leyendo. Por ejemplo, ¿se te ocurre con estas letras U-E-S-H-O qué palabra se puede formar? Acuérdate que siempre hay que mirar los dibujos, porque los dibujos te ayudan. ¿Me decís en el chat? ¿Qué palabra puedo formar con esas letras? Pues claro, muy bien. House. La primera palabrita es house. Perfecto. Muy bien. Oh, rete. Rete no es nada, chicos. A ver, ¿qué puede ser? ¿Alguien se le ocurre cómo ordeno estas letras para que se forme una palabra que estuvimos viendo recién? Sí, muy bien. Tree. Ah, ahora sí, tree. Perfecto. Y con esta de acá, ay, me parece que es a part of the house que vimos. Sí. Señores, gracias. Garden. Ok. T-A-H. ¿Cómo lo ordeno? Ah, hat. Excellent. Hat. Y la última. Ah, acá se complica, ¿eh? W-L-F-O-E-S-R. A ver, mentes brillantes, díganme, ¿qué pongo acá? ¿Qué pongo? ¿Saben que sí es esa? Sí. Flowers. Con ese podría una S. Flowers. Entonces, ya descubrimos las palabras. Ahora vamos a unir. Por ejemplo, house. Obviamente, con la casa. Tree, ajá, con el árbol, ok. Garden es un jardín, claro. Hat, ah, el que había la competencia, con el sombrero. Y por último, flowers, con las flores. Muy bien. Entonces ya tengo la primera actividad realizada. Vamos a la segunda. Tenemos que escribir yes o no. Tiene que ver con la página 2, dice acá, y la 3. Capaz que tendremos que volver a verlas. A ver, dice... Ah, sí. Mira, la vamos a buscar primero. Página 2, acá. Con esta figurita. Dice la primera oración, Andy is in the garden. Mira. ¿Is Andy in the garden? La casa está in the garden, pero Andy, fíjate, ¿está en dónde? Is in his house, así que No. No. Número 2. Andy's house is in the garden. Ah, esta no hay ni que mirarla. Claro, esta sí. Es verdad, la casa sí. Yes. I can see flowers in the house. A ver. No in the garden, dice in the house. Miramos por acá por la puertita, no veo una picture show, pero flowers. No.
No, no, no. Esta es no. The flowers aren't purple. A ver. Ojo. The flowers, se refiere a estas flowers, dice aren't purple. Acuérdate que aren't está diciendo lo contrario. No son purple. Y es verdad. No son purple. Quiere decir que es yes. Y la última. There's a party in the garden. Sí, totalmente verdadera. Yes, yes, yes. Yes. Y ya terminamos las primeras dos actividades. Pero se complica esto, ¿eh? Se complica. A ver, tengo esta también. La tercera. En realidad acá dice read and draw, leer y dibujar. Yo creo que en la computadora no se puede dibujar, así que seguramente vamos a tener que elegir imágenes. Pero lo importante que quiero que te acuerdes de esto, que hay que leer detalladamente y buscar las palabras que tienen significado para poder elegir o para poder dibujar. Por ejemplo, miren la primera. Dice, there are yellow flowers. Así que yellow flowers sí o sí tiene que haber. A big green tree. También tiene que haber un big green tree. Y todo eso tiene que estar en un garden. Así que si yo tuviera que dibujar, tendría que dibujar un big green tree con yellow flowers que formen un garden. Si tengo que elegir, tengo que fijarme que estas cositas que yo acabo de subrayar estén en la imagen que voy a elegir. Y miren la segunda. Andy is happy in his small yellow house. Tiene que estar Andy. Obviamente. Tiene que estar happy. Es otra cosa que me tengo que fijar o que tendría que hacer. Tiene que haber una yellow house. Segurísima. Pero algo muy importante. Esa yellow house tiene que ser small. Todo eso tendría que tener en cuenta si tuviera que dibujar o si tengo que elegir una imagen. Acordate. Paso a otra actividad. Ah, la de pensar, chicos, la de pensar, como siempre. No, no nos va a abandonar nunca esta actividad. Cuadro con palabras. ¿Cuántas? Primero, siempre acordate, hay que contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras. Lugares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué quiere decir? Que hay dos que están de más. Y nunca, nunca se pueden repetir. Por eso es importante ir tachando. Una imagen para mirar. Y sí, Andy. Esto me va a dar alguna ayuda a lo mejor. Ay, me ayudan, por favor. Vemos. A ver cómo sale esto ya casi llegando a fin de año. Y la primera oración dice, Andy is an ¿qué? Esa palabrita an me está dando un montón de información. ¿Te acordás? Código red, uno solo, empieza con vocal. ¿Qué tengo acá que empiece con vocal? Tengo arms, pero no es código red, son muchos. Y tengo and, y tengo are, y tengo is. Pero yo tengo un is acá, así que is con is, no, is con are, tampoco. And the ant is an ant. Acá, chicos, tenemos que poner ant. And is an ant. Y es verdad, es una hormiga. He's got four. Mira la imagen, ¿qué tiene que sean four? Four, 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 four. Las antenas no, los pies no. Mira, one, two, three, four. Sí, four arms. He has got four
arms. Y Débora hace lo que dijiste a los chicos que tienen que hacer. Tienen que ir tachando. Usamos and y usamos arms. Vamos descartando. He's got four arms and two. Tiene dos antenas, tiene dos pies, dos piernas. ¿Qué me sirve acá? Two legs. Me sirve. And two legs. Pongo acá. Legs. Y sacamos legs. Bye, legs. Chao, legs. He's got antennae too. Ah, mira esto. ¿Qué será antennae? ¿A qué te suena? A las antenas. Y mira, ¿cuántas tiene? ¡Ah! Two antennae. Ok, entonces, ¿qué voy a poner acá? Me sirve two. Two. Muy bien. Y sacamos two. He hasn't got a... hasn't got es que no. ¿Qué no tiene? He hasn't got a ball. He hasn't got a tail. Ah, tail. ¿Me sirve? Sí, es verdad. Mira, no tiene. No, no tiene colas las antenas. Las hormigas. He hasn't got a tail. Ajá. Sacamos la palabrita tail. Bien. Y me falta la última. He happy. He boy happy. No. He are. He con are jamás, chicos, ¿eh? Código light blue. He is happy. He is happy. Saco is. Las que no se usaban eran la palabrita boy y la palabra are. Y esto quedó. Andy is an ant. He's got four arms and two legs. He's got two antennae too. He hasn't got a tail. He is happy. Y ya lo terminamos. Ahora la parte número 5, tenemos unas flechas, por lo cual debemos poner los nombres correctos. Primera, señala las dos antenas. Y acá lo tenía la palabrita antenna. ¿Sabes qué pasa algo re loco con esta palabra? Que en realidad es robada de otro idioma, de latín. Porque si termina en E, quiere decir que son más de una. Y si quiero decir una sola antena, termina en A, antenna, sin la E final. Pero acá, como me está señalando las dos, voy a escribir tal cual dice ahí. Antenna. Muy bien, con doble N. Antenna. Con E final, estoy nombrando a las dos. Sin la E final, sería una sola. Segunda flecha, el brazo. ¿Cómo se dice brazo? De paso, estamos repasando partes del cuerpo. Body parts. Yes. Arm. Está señalando uno solo como uno solo. El pie, la pierna. La pierna se dice... Claro. Esto ya lo sabemos. Leg. Muy bien. El pie. Un solo pie. Acordate del deporte. Un solo pie era foot. Con O, ¿eh? Si eran los dos, era con E. Feet. Pero acá señala uno. Ah, una mano. ¿Cómo se decía mano? Hand. Yeah. Hand. Y por último, yo creo que es la cabeza. Así que, ¿cómo la cabeza? Sí, porque no está señalando ni el ojo, ni la nariz, ni la boca. Cabeza. Sí. Head. Muy bien.
Entonces pusimos las antenas Anthony, el brazo arm, la pierna leg, el pie foot, la mano hand y la cabeza head. Y me queda un último ejercicio chiquitito, creo que es este acá, que tenemos que elegir la correcta. Tiene que ver también siempre con lo que leímos. Por ejemplo, Andy, ¿haven got o hasn't got a hat? Andy, código light blue, ¿iba con have o con has? Yes, con hat. Andy hasn't got a hat. Es verdad, no tenía, por eso estaba revolviendo todo su bedroom. B. He's o he has got sun. ¿Te acuerdas cuando vimos? ¿Qué está diciendo? ¿Es o tiene? Sad, triste. He is sad. Ok. He is sad. C. Andy's father has got o have got a hat. Sí, el papá le trajo un sombrero. Pero Andy's father, el papá, código la yuru, ¿va con has o va con have? Has got a hat. The hat are o the hat is very old. Un solo hat, código red, sí señores. The hat is very old. Andy's mother's got o Andy's mother's got an idea. La mamá. ¿Te acuerdas? Forma corta. ¿Cuál era la forma mamá? Código pink. La forma corta era comita S, comita B, corta E. ¿Te acordás? El código pink iba con esta, ¿eh? And his mother's got an idea. Y la última. They is o they are in the kitchen. Código green, siempre con are. Muy bien. Entonces, Andy hasn't got a hat. He is sad. Andy's father has got a hat. The hat is very old. Andy's mother's got an idea. They are in the kitchen. Bien, y con esto vuelvo al aula virtual. Mira, todo lo que yo acabo de hacer está acá, que ahora lo vamos a ir a hacer en Zoom. Hay una tarea. Vamos a ver de qué se trata. Ah, mira. Más palabras para ordenar, ¿sí? Tienes que poner acá y escribir qué palabras se forman con estas letras que te dan. Tiene que ver con lo que estuvimos viendo, ¿sí? Página 2, 3, 4 y 5. Y una vez que descubriste cuáles son las palabras, hay que unir, ¿ves que se forma el lapicito? Hay que unir con el dibujito correcto. ¿Qué palabras serán? Y ojo, porque si vos armás bien bien y descubrís estas palabras, estas mismas después, si las ubicas en el lugar correcto, las mismas que descubriste, se va a armar como un resumen de lo que leímos hoy. Así que, bueno, vamos a Zoom ahora. Te espero y bueno, te espero para ver. Mira, saco todo. Te espero para empezar a trabajar con The Ants Party. Estamos en las 7, acuérdate, ¿eh? ¿Listo? Bye, bye.